Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs y les vengo a hablar acerca del build que estoy jugando y que armé recientemente. Este build es muy interesante, pero va a haber dos grupos de personas que van a ver este video y van a reaccionar o de esta forma o de la otra. Uno va a ser: oh my god, Crocs, este es increíble, todo el montón de mecánicas y todo esto, que debo decir que no son mías, ya se descubrieron hace... esta liga particularmente se habían usado también en otras ligas, pero solo que esta liga permite hacer unas locuras. Y otro que va a ser de otra vez el mismo grupo de ítems. Son los mismos 3-4 ítems que está usando todo el mundo para tener las locuras con los charms. Así que, primero que todo, vamos a explicar las mecánicas del build, o por lo menos la mecánica que hace que el build sea posible y que muchos otros builds sean posibles que seguramente han estado viendo. Y después hablamos de el build en sí. Así que, primero que todo, muchas personas sí han estado jugando esta liga, han estado pendientes de lo que ha pasado esta liga. Han estado viendo muchas veces la Boy Battery con Malakai's Loop, con Batch of the Brotherhood y probablemente el Will Clash. ¿Qué hace esto y por qué tienen esto? El Batch of the Brotherhood es un amuleto que ya tiene tiempo en Paddle Hexal y se usa para que tus Maximum Frenzy sean iguales a tus Maximum Power. Mucha gente solamente lo conoce y es como que, oh, tengo muchas Power y tengo una forma de generar las Frenzies. Bueno, ahora tengo muchas Frenzies también, ¿verdad? Total sentido. Estamos usando el Malakai's Loop, que tiene más 2 a la Maximum Frenzy. El Boy Battery, que tiene más 1. El Will Clash, que tiene más 1. Y también puedes conseguir que sea un anillo que tenga más 1, que también tiene que ser bastante caros. Y con eso puedes llegar a tener un montón de Power Charges. El tema de esto es que el problema siempre ha sido mantener las Power Charges y mantener las Frenzy Charges. Las Power no era tan difícil porque la mayoría que usan este amuleto usan el Power Charge on Critical. Pero la Frenzy siempre como de alguna forma que tienes que mantenerla y la consistencia es importante en el build. Cosa que fue completamente tirada por la borda porque esta liga cambiaron las Relocation Potions. Las Relocation Potions antes también se usaban exactamente en el mismo combo, pero ahora lo que hacen es que tú cuentes como que siempre estás al máximo número de tus Endurance Frenzy Power Charges. Lo que significa que tú tienes un máximo de 11 cargas, o de 12 cargas, creo que es lo que tengo. Vamos a ver rápidamente. 12 cargas. Todo el tiempo cuento como que estoy al máximo de 12 cargas. Para todos los efectos que importen, excepto el hecho de la carga en sí. O sea, si tengo algún skill que fuese a consumir la carga, como Flicker Strike, como el nuevo Flicker Strike, y creo que hay otros, creo que justamente el Call Snap también consume Frenzies cuando la vas a usar. Si tienes alguno de esos, tienes que generar sí o sí las cargas. Tienes que de alguna forma poder consumirlas. Pero esto cuenta como estás al máximo para todo, excepto para eso. Y justamente para no tener que sí, discharge infinito y ese tipo de cosas, están balanceadas alrededor a que generes cargas de alguna forma y las consumas de otra. Así que bueno, este combo puede hacer funcionar cualquier cosa. Se pueden dar cuenta de que, ok, estaqueas muchas power, el amuleto te da que son frenzy, y las frenzy son daño, las power son critical, y daño y velocidad son la frenzy de paso. Y bueno, tenemos mucho crítico, mucho daño. Fácil. Bueno, se puede llevar un paso adicional que es usando Masterful Form. Una vez más, esto ya se había hecho previo a esta liga de muchas maneras distintas. Y que cumplas muchos más. Muchas gracias, Armando Ete. Fizzbar se presentó 1. Y Masterful Form lo que hace es que tus Endurance Charges son iguales a tu Frenzy. Entonces pueden ver que tenemos como un ciclo de cosas acá. Tenemos las Frenzy son iguales a las Power, las Endurance son iguales a las Frenzy. Por lo tanto, tus Power determinan todo lo demás. Y con las Relocation tienes todo. De esa forma tenemos 12 Endurance Charges, 12 Frenzy Charges, 12 Power Charges. Y podríamos tener incluso una más si cambiáramos al Belt que da una Power Charge adicional, que es el de Maven. Ya nada más con eso podemos dar cuenta de que las cargas que están diseñadas para que den cosas muy buenas, pero mantenerlas es difícil. El Relocation trivializa eso y nos da un montón. Por lo menos las Endurance Charges nos están dando 4% de resistencias y 4% de reducción de daño por cada carga. Tenemos 12, eso nos da 48% de resistencias y también de reducción de daño físico. Conseguir reducción de daño físico plana es difícil. La forma más sencilla es conseguir armadura. Pero la armadura escala dependiendo de qué tan grande sea el hit. Así que eso cambia un poco el asunto. Las Frenzy Charges, como sabemos, nos dan perdón. Increase Attack y Cast Speed y More Damage genérico. 48% de Attack Speed, Cast Speed y 48% de More Damage. Esto genérico aplica a todo. Y las Power Charges nos están dando 58% de Crit Chance cada una
Eso es porque estamos usando... esto acá, déjame cerrar esto aquí. Pues estamos usando estas cosas que nos dan algo en relación a las Power Charges y por eso ganamos un poquito más. Pero si no por defecto serían 50% de Crit Chance. También estamos usando otras cosas para usar las cargas. Cosas como, por ejemplo, el Inner Conviction, 3% more Spell Damage por cada Power Charge. Y los noditos estos pequeños de aquí nos dan algo también por las Power Charges. Pero ahí no termina todo. También estamos usando los Charms. Y los Charms nos están dando Crit Multi por Power Charges. Este me está dando Areas of Effect por Endurance Charges y Chaos Resistance por Endurance Charges. Y este de acá me está dando más Areas of Effect por Endurance Charges. Entonces, pueden darse cuenta cómo, gracias a las cargas que tenemos permanentemente con el Relicage, todo lo demás escala en base a eso. Bastante, bastante violento todo esto que estamos haciendo. Y por esa razón, si has visto algunos builds por ahí, te has dado cuenta que todos estamos usando los mismos combos, ¿no? Ahora, un combo que también se ha estado usando es el combo de la Bronze Little con, o Little, no sé cómo se pronuncia, con el Frostblink. Previamente era muy popular, hizo Subtracting el Frostblink con esto, pero lo jugaba a Ignite con la Elementalist. Y ahorita se está jugando, creo que Espía recientemente hizo una build, o no sé si la sacó de algún lado, pero yo la vi de Espía, que fue el Frostblink of Wintry Blast con minas y una cantidad insana de daño. Y también, ¿cómo estamos subiendo todo ese daño? Gracias al montón de niveles. ¿Dónde salen esos niveles? 5 salen del Bronze Lidl, 2 de la corrupción y 1 más de las Support Gems. O sea que tenemos esto level 29 y puede ser aún más level si comprásemos una que fuese más 2 más 1. Le podemos poner, no sé, en Power, un montón de cosas que se pueden poner para aumentar aún más los niveles. Pero llega un punto en el que subir más niveles no vale tanto la pena, a diferencia de poner algo que le dé more damage, por ejemplo. Porque los niveles lo que hacen es aumentar el daño plano. Y el daño plano de esto, ya level 29, es bastante, bastante estúpido. 3200 a 4800 es gigante. Pero no termina todo. Este nuevo Frostblink tiene una calidad que hace que por cada 5% de efecto de chill en el enemigo tienes 19% more damage with hits. Todos estos hits hacen crítico, así que hacemos bastante, bastante chill. Gracias a el Cold Snap, yo ni siquiera he revisado esto porque no hacía falta. Spoilers, ya vieron más o menos el daño que tenemos. Pero si reviso cuánto daño o cuánto chill aplica el Cold Snap, aplica 23% de chill. O sea que hace 4 veces el daño. 4 veces lo que sea que diga esto. Un total de 76% more damage con hits, que es lo que hace el Frostblink. Y el tema es que el Cold Snap se mantiene por un tiempo. Aquí no se ve bien por el AOE del Rate of Fire. Como pueden ver, se mantiene un rato esto. Y esto no se puede eliminar porque está en el piso. Y nuestro Frostblink dice que elimina el chill del enemigo, pero no puedes eliminar el chill del piso. Entonces siempre tiene el chill mientras estés pegando, mientras esto esté en el piso. Una forma inteligente de saltarse esa restricción y aprovechar la cosa positiva. Entonces, con todo esto, al fin y al cabo, ¿qué hace el build? Bueno, el básicamente es esto. Tú agarras y apuntas a donde quieres ir, tocas clic derecho y simplemente te mueves hacia allá. Hay dos cosas que puedes hacer. Para poder atacar a un enemigo y quieras atacarlo constantemente como un Uber, tienes que marcarle el nombre y tocar clic derecho y él va a intentar saltar hacia donde está el enemigo. Se llama Name Locking. Pero el tema de esto es que para poder hacer el Name Locking, o por lo menos eso es lo que me ha parecido a mí, no puedes marcar esta casilla. Y si no marcas esta casilla y yo pongo muy lejos el mouse, el personaje intenta moverse para allá, como pueden ver. En lugar de que si lo tengo cerca, se mueve así. Entonces, si no quieres que pase eso, puedes poner esto y no importa dónde pongas el mouse, el personaje intenta ir para allá. Pero con esto, me parece que no puedes hacer Name Locking. Otra cosa es que al menos que tú tengas un ping extremadamente bajo, que si en un solo dígito, probablemente vas a tener que usar Predictive. Esa es otra cosa que tiene este build, el Predictive. Tengo que usarlo así porque si no, me regresa el personaje como no actualizado según cómo está el servidor. Yo actualmente juego con 17, no, con 35 de MS, que es bastante, bastante bajo, pero aún así, cuando juego en lockstep, a veces estoy haciendo esto y me regresa, que sí, un paso para atrás cada tanto. Cosa de cual el Predictive no me sucede, así que tengo que jugar en Predicted por eso. Pero bueno, esto se ve muy cool y todo, Crocs. ¿Qué,
¿qué tiene el build aparte de todo esto que se ve genial? Tiene 168 millones de daño y esto es la forma conservadora porque el Frost Blink golpea al inicio y al final del salto. Por lo tanto, esto realmente sería así. Esto realmente es dos veces, porque con el AOE que tenemos, esto debería golpear al principio y al final. Que vamos a tratar de verlo. Como pueden ver, voy a quitarle un segundo el Spell Echo. Ven que hace como dos círculos, uno acá y uno acá. Pero esos círculos, si los hace cerca, solapan. Vamos a tener que quitar un momentico el MTX de esto. Lo que pasa es que lo compré alguna vez, ahora tengo que usarlo. Ven, aquí solapan los círculos. Si el enemigo está aquí en el medio, estás haciendo esto. Bueno, estás pegándole dos veces. Es una locura el daño. Y me sorprendí, pero yo estaba teorizándolo a que tuviese como 100 millones de daño. Porque dije, ok, 100 millones de daño, estamos en ese punto de la liga, vamos a hacer algo loco. Y me pasé un poquito. Me pasé por 230 millones de daño. Me pasé un poquito del DPS que esperaba tener. Pero bueno, el build es bastante divertido, es cool. Ahora, si no te gusta esto de estarte moviendo así tan rápido y toda la movida así de la pantalla, pudiera ser un poquito que no sea para ti el build. Esto sería sin el MTX, pero el MTX da más daño. Da más daño realmente, pero se ve más cool. Así que por eso lo usamos. Y dándome cuenta del daño que tengo, yo creo que puedo quitarle el Increase Critical Damage y poner más AOE para poner el Increase EOI para que tenga aún más AOE el skill. Que es probablemente lo que vaya a hacer porque tenemos daño ya. A todos los jugadores los matamos antes de que empiecen cualquier fase. Así que con toda la reducción de daño no nos importa. Podemos sacrificar un poquito de daño para poner más calidad de vida. Ahora, muy bien, Crox. Maravilloso todo esto, pero este no es un build que entonces ya hemos visto porque las mecánicas ya las estamos viendo. ¿Qué estás haciendo distinto? Bueno, esa es la cosa. Lo primero es que hemos visto varias veces esto, pero siempre es o con Occultist, porque tiene más uno a las Maximum Power Charges, o con Assassin. Yo decidí hacerlo con Slayer. Y Slayer nos permite también tener las Endurance Charges y también, por supuesto, tener el Overleash, el Cooling Strike, esto que nos da más daño. Todo esto es fantástico. Pero no solamente eso. Una de las cosas que yo he estado viendo que hacen con estos builds y que es común hacerlo, pero sobre todo cuando estamos hablando de este nivel de inversión, en el que yo por lo menos tengo un anillo que es Mirror, que no lo mandé a hacer Mirror, sino que conseguí alguien que ya lo había sacado del Mirror y se lo compré en 750 Divines. ¿Qué puedo hacer para que el build sea mejor? Y después de hablar de las mecánicas un poco de lo que estoy haciendo, voy a hablar de cómo puedo hacer este build más barato, aunque yo creo que aún así va a ser necesario por lo menos el Mage Shield para que funcione correctamente. Para que funcione como, al menos como yo lo estoy haciendo. Cuando estamos hablando de tener una inversión a este nivel, veo que lo que están haciendo muchas personas es usar Teodorn. Y Teodorn es una tremenda joya, pero Teodorn te obliga a hacer ciertas cosas. Cosas como empezar a salirte de tu camino para agarrar más sockets para más joyas. Ya de por sí Teodorn es carísima, vale como un mirror o más de un mirror la de roll perfecto, y creo que las roll bajo valen como medio mirror, o sea, valen bastante. Y eso no es nada más la joya, no es como que la joya la pones y funciona el build y es maravilloso, no. Ahora tienes que conseguir las joyas mágicas que tengan probablemente algún implícito interesante con rolearlas correctamente y después corromperlas y rogar que no se vayan a romper. Así que difícil todo eso. Pero una vez que haces todo eso, sacamos la cuenta y necesitamos al menos 4 joyas para que sea lo mismo que no tener esas joyas. Que tener joyas normales o invertir esos puntos en otro lado. O sea que estas 5 joyas en adelante es cuando vale la pena usar Teodorn. Y son, cabe destacar que son 5 joyas y Teodorn. O sea, 6 joyas. Necesitas bastante. Y yo lo teoricé con el rol perfecto. Porque eso lo teorizamos al inicio de la liga. Cuando no eran tan caras. Y yo dije, ok, esta joya es buena. Pero no es tan buena. Y justamente lo que dije es, bueno, tal vez la forma de cómo hacer funcionar esto es usar voices. Pero en ese momento decía que no funcionaba en las cluster jewels. Así que dije, no funciona con voices. La joya no es tan buena. Pero ahora hicieron que funcionara con voices. Así que ahí sí funciona. Y puedes tener muchísimo daño. Pero ya estamos hablando de cuando tengas 6, 7, 8 joyas, como he estado haciendo Capitán Lance, ahí sí vale la pena. Ahí es indiscutible,
eso le gana a cualquier otra cosa. Sobre todo cuando es un build en el que esté escalando algo que sea difícil de escalar, que haya poco de eso en los items o en las support gems o en el árbol, y en las joyas casualmente esté, te ayuda mucho porque te adorn, te va a multiplicar todo lo que te dé la joya. Pero yo vi que este build no era el caso. Tenemos unas cuantas joyas disponibles, pero tenemos como 4 o 5. Entonces, si voy a agarrar 5, voy a sacrificar una para te adorn para usar 4, no vale la pena y es muchísima currency. Así que, ¿qué podemos hacer? Yo dije, bueno, resulta que muchas personas están usando Inspiration para hacer que el costo sea 1. Y tienes que hacer que el costo sea 1 con Inspiration, porque si no, no vas a tener las cargas de Inspiración, que es lo que te da More, Spell Damage y Critical. Si llegamos a 1, pues no llegamos a 0. Y si llegamos a 0, no hace falta usar Inspiration. Y eso fue exactamente lo que hice. Hay una enorme diferencia de daño. Aunque Inspiration es una joya de daño decente, Inspiration no puede competir contra una joya como Increase Critical Damage. Que si es 50% de Crit Multi, no puedes competir con eso. ¿Qué tanta es la diferencia? Suponiendo que tuviese las cargas y todo, Inspiration está aquí abajo. Inspiration son 25% más de daño en lugar de 28, pero tú dices, bueno, son 3%. Sí, pero 28 son 10 millones más de daño. Y cabe destacar que Inspiration no la puedo usar en este nivel. En el build como lo tengo, no la puedo usar de plano porque nunca voy a ganar cargas de Inspiración. Pero si pudieras cambiar, una vez que llegas a que te vale 0 de mana el skill, puedes empezar a hacer cosas interesantes, cosas como que no importa qué tan rápido castees, porque no te vas a quedar nunca sin mana. No importa, no solamente no importa eso, sino que si llegaste a que te cueste 0 el skill, probablemente te cuestan 0 otras cosas. Ninguno de mis skills cuestan mana, ninguno. Puedo usar esto que reserva, puedo usar esto, puedo usar las brand, todo cuesta 0 de mana. Lo cual te permite también correr mapas de no regen y todo ese tipo de cosas. ¿Y cómo logramos eso? Y esto de nuevo, quiero hablar como en general de esto porque el build es un poquito difícil de replicar por el costo que tiene. Después voy a dar algunos tips de cómo hacerlo más barato. Pero quiero que se lleven como la idea de lo que estoy usando para que puedan aplicarlos en otros builds. Bueno, una de las cosas que se pasa a veces mucho por alto es el mod que tiene este anillo que se puede conseguir. Este no es un mod ultra difícil de conseguir ni nada, es un mod que consigues desvelando, que es 7% de reducción de mana cost. Este mod stackea con el non-channeling. O sea que tú puedes poner esto y el non-channeling en tu anillo. Y si tienes eso dos veces, bueno, es 14% de reducción de mana cost. Y menos 14 de plano para el coste de los skills. Eso es fantástico. Pero también tienes, por supuesto, la Militant Fate. La Militant Fate es una joya que viene, al igual que las demás, una Timeless Jewel, que tiene distintos modificadores, distintos números, y depende de los números que salga, te va a dar cosas distintas acá. Fue difícil conseguir una mejor que esta, pero sé que hay, pero digo difícil es porque era una búsqueda como de 200 joyas, estaba probando de una en una hasta conseguir una decente, porque es difícil que tenga todo lo que yo quiero. Principalmente quería Cloistered para ser inmune a los Helmets, pero lo que quería, igual de importante, es la reducción de mana cost. Y la reducción de mana cost, cuando tiene 150 de devoción, serían 15% más de reducción de mana cost. Esto sumado a todos estos noditos de aquí que te reducen 3%, 3% y 6%. Este de acá que te reduce 4% también, más los anillos, más el flask, si es que lo tengo, el flask y el mage slot, hace que lleguemos a 0%, a 100%, nos pasamos del 100% creo, de reducción de mana cost. Y con eso todo cuesta 0. Y nos permite olvidarnos de un montón de restricciones que normalmente tenemos que tener en cuenta. Así que eso fue lo primero que hice. Lo segundo que hice fue, por supuesto, lo del cambio de Teadorn. Y cuando cambias Teadorn, puedes usar cosas como estas joyas. Estas joyas son extremadamente competitivas. Triple Crit Multi con vida, muy buena. Pero no solamente eso. Porque esta joya vale como 30 Divines. Una joya así que sea doble Crit Multi. Vamos a buscarla de hecho ahora mismo. Doble Crit Multi. Son 5 Divines. Y tal vez... Y esto es solamente como un par de porcentajes peor. Como 3% peor o algo así. Ahora, todo junto sí va a costar... yo la compré en 30 Divines justamente. Y tengo dos de estas. También el hecho de que no vas a usar Teadorn te permite usar joyas como estas. Joyas con 35% de efecto,
Maximum Life, 3% de Cast Speed y Attack Speed. Y esta de hecho no es buena porque tiene Cold Resistance que no me sirve. Estaba pensando en fracturarla y rolearla correctamente. Pero bueno, esta joya la compré, si no me equivoco, en 3 Divines. Y esta la compré en 10 Divines. Que esta tiene... No, sí. No, esta en 3 Divines y esta en 10. La de vida me costó 10. La de vida me costó 10, me acuerdo. Entonces, con 13 Divines y un par de joyitas que pueden ser así como estas o no. Aún si somos el precio de esto, sigue saliendo en varias magnitudes más barato de comprarte Adorn y las joyas. Considerablemente más barato. No estamos usando voices, no estamos usando esas joyas que son muy difíciles de conseguir y como hay pocas, son carísimas. No estamos usando Adorn, el rol de Adorn importa, sino que estamos ahorrándonos un montón de ahí. Y el hecho que te estás ahorrando, suponiendo que tengas la currency para armarlo y quieras hacerlo eficientemente, si vas a usar Adorn, tienes que gastarte como un mirror y medio nada más en las joyas. Y las joyas de Adorn, si yo estoy hablando del resto de las joyas, después tienes que gastarte un mirror más por cada voices que vayas a usar. Y si vas a usar al menos una, que sería lo lógico, ya estamos hablando de 2 mirror y medio nada más en las joyas. Puedes gastarte muchísimo menos, o sea, como 100 divines y tienes el mismo poder. Yo creo que, de hecho, creo que si calculo esto en el Poe Ninja, porque me parece que vi uno en Poe Ninja que llegaba a 120 millones de daño, pues ya no calcula el doble de daño. Así que yo tengo actualmente 168. No sé cómo me calculará Poe Ninja, pero tengo 168 millones de daño sin Teadorn. Sin contar la cosa que se duplique el daño porque pegas dos veces. O sea que eso es una enorme ventaja a nivel monetario. De hecho, si te vas a ahorrar 2 mirror y medio en eso, puedes copiar un anillo. Un anillo como este. Y de hecho, este ni siquiera es el mejor anillo para el build. Pero bueno. Esto por lo menos es otra cosa que quería mencionar acá. Ah, bueno, mi timeless también es buena, pero no es tan buena. Porque la timeless que tenía el tipo era triple, era doble Cialotri con Hatred, que es mucho mejor. Otra cosa que estoy usando y que no vi que estuviesen usando era el Rational Doctrine. Rational Doctrine es fantástica. Y estaba extremadamente barata y casualmente cuando me puse a hacer un build con esto, subió de precio. Sí, subió a 30 divines. Yo la compré en 30 y está subiendo de precio todavía más. Porque me cayó una y la vendí en 3 divines porque eso le costaba en ese momento. Tuve que haberla guardado y hubiese literalmente multiplicado por 10 el valor. Y no fue hace mucho, fue como hace una semana y media o algo así. Pero bueno. Rational Doctrine. ¿Qué hace Rational Doctrine? Esta es la joya que cae en el Uber Cortex. Rational Doctrine tiene 4 modificadores y lo que hace es que los efectos de Profane Ground y de Consecrated Ground duran 4 segundos más. Profane Ground sucede en los enemigos, Consecrated Ground sucede en los aliados. Y dice, si tu atributo más alto es Strength, tienes Consecrated Ground cuando estés estacionario. Si tu atributo más alto es Inteligencia, tienes chance de aplicar Profane Ground on Critical. Profane Ground reduce las resistencias del enemigo y hace que tenga 100% de Increase Critical Strike Chance a los enemigos que estén en Profane Ground. Y el Consecrated Ground, bueno, te da resistencias, regeneración y te da reducción de efecto de las curses. Entonces, ¿cuál estás usando, Crocs? Ah, estás usando el de Consecrated Ground porque si tienes Cloister y eres inmune a los ailments. ¿Correcto? Sí y no. Estoy usando los dos. ¿Por qué? El tema de esta joya es que la joya te dice, si tu atributo más alto es X, entonces tienes esto. Pero los dos son mis atributos más altos. Entonces los dos cuentan. No es algo exclusivo. Es inclusivo. Ambos pueden ser. De hecho, también hay otras joyas que pasan con cosas similares. Y pues, si tienes los tres atributos iguales, tienes el beneficio de la joya por todas partes. Por ejemplo, otro caso particular que se me ocurra es el caso del Bismuth Flask. El Wise Oak. El Wise Oak dice que tú penetras las resistencias de lo cual tu resistencia sea la mayor. Si tu resistencia es igual en todas, penetras resistencia de todo. Por ejemplo. Y también dice, tomas menos daño de lo cual tu resistencia sea la menor. Tus resistencias son iguales en todas, tomas menos daño de todos los tipos de daño elementales y ahí penetras todos los tipos de daño elementales. Así que, ya. Muy, muy, muy cool eso. Y bueno, esto de acá es otra forma cool de usarla. Lástima que subió de precio. Yo justamente la pensé porque dije, oh, está baratísima, nadie la está usando, voy a usarla. Pero ahí me está diciendo que subió por el MF del Chieftain. It is what it is. Otra cosa que
que estoy viendo cómo mejorar es que este build... Ah, bueno, eso es otra cosa. El build que vi en Poe Ninja era level 100, si no me equivoco. Yo soy level 91. O sea, ahí me quedan 9 niveles para hacer locuras. Ahí me quedan 9 niveles en un build que ya está a este nivel de poder. Esos 9 niveles te llevan. Si ya con esto llegamos a la luna, bueno, estamos llegando a Saturno con 9 niveles más. El build es así de fuerte, ya revienta todos los Ubers, revienta todo en el juego. Quiero ver si podría hacer 100% de Lirion y esas cosas. Yo calculo de sí, o sea, tenemos exceso de daño, exceso de AOE. Y es extremadamente cómodo porque el Frostblink... ¡Hey, Delfo! Gracias por el raidazo. Welcome, welcome, welcome a todos. El Frostblink of Wintry Blast, al igual que todos los skills de movimientos, cuando los usas, el personaje tiene que quedarse quieto un instante... Y ese instante ya cuesta como estás estacionario. Winchita, gracias por el tier 1. 2 años ya, papi. Gracias mucho. Entonces, como cuesta estar estacionario, como pueden ver, el Consecrated Ground lo tengo todo el tiempo. Nunca se quita el Consecrated Ground. Nunca. Siempre soy inmune a los Helmets. Siempre tengo Consecrated Ground. Siempre tengo reducción de las cosas en mí. Y el Profane Ground... Pego tan rápido que 25% es casi que asegurado que lo voy a tener. Es uno de los builds más completos en el sentido de que todas las mecánicas encajan muy bien entre ellas. Extremadamente bien. Y de hecho, con los siguientes niveles que voy a sacar, estoy pensando es... ¿Cómo puedo elevar esto aún más? O sea, ¿cómo puedo hacer algo cool? Pero no quiero simplemente decir como que... Ah, puse esto que es muy caro y le agrega más daño. No quiero... Pues eso es como aburrido. O sea, quiero poner algo que sea como que... esto suma un montón. La primera que se me vino a la mente es... Porque yo inicialmente pensé que me iba a faltar daño. Y dije, bueno, voy a conseguir buenas joyas de daño. Es... Soy un Slayer. Así que puedo robarme el nodo de... ¿cómo se llama este man? ¿Del gladiador? No. Del Champion. Y tener Perma Fortify. Eso estaría bien. ¿Y cuánto estamos sacrificando de daño? Vamos a verlo, porque ni siquiera lo he visto. Si quito esto... ¡Oh, no! Tenemos 295 millones de daño. Build injugable. Injugable el build. Perdimos 40 millones de daño. No, injugable. ¿Pero cuánto ganamos de aguante? Ganamos 13 camas de Effective Hit Pool. Muy bueno. Yo creo que vale por completo la pena hacer eso. Y si no me equivoco, eso está barato. Aparte de eso, con más niveles, yo creo que lo que va a hacer es invertir más en aguante. Porque el build, aunque se ve como que... ¡Oh, se ve telita! 50k de Effective Hit Pool. Pero tengan en cuenta algo, son 50k de Effective Hit Pool con ultra movimiento, con chill perpetuo prácticamente, con muy buena regen, con leech perpetuo, con reducción de daño cuando tengo leech. Tenemos el determination y tenemos las cargas. 12 cargas y 48% de reducción plana ahí y encima tenemos suficiente armadura para reducir todo lo demás. Pero 12k no parece mucho, pero 12k cuando tienes 48% ya de reducción, probablemente va a reducir el daño que queda. Tiene muchísimo, o sea, es suficientemente tanque como para aguantar la mayoría de las cosas. Y de nuevo, no está diseñado para que aguante nada. No es para que te quedes FK. La idea es que tú vas pasando y vas reventando todo de un solo hit. Y simplemente si algo te fuese a tocar mientras estás moviendo, ese algo no te va a matar de un hit. Y más aún si podemos obtener Fortify o alguna otra cosa interesante que se me ocurra. Ahora, la pregunta es, y justamente de aquí, Chinardo pregunta, ¿cuánto duele esta build? Bueno, la build tal cual como la tengo, el anillo, como dije, fueron 750 divines, solamente el anillo, el Calandras Touch vale 24, está bajando de precio, o sea, y esto no vale mucho, pues esta compré justamente la barata por eso. Ah, esto es lo más caro del build, después del anillo, por supuesto. El Brotherhood con una course adicional, 145 divines. Entonces, entre esto y esto tenemos casi 900 divines. Y el Magelot, que son ¿cuánto? ¿Cuánto es el Magelot ahora mismo? 112 divines, wow. O sea, entre el Magelot, el anillo y el badge, tenemos como 1000 divines. Y en todo lo demás, ponerle 200 divines más. Tal vez. 200 o 300 divines más. Eso es lo que vale la build, como 1300 divines. Cara, yo sé. Entonces la pregunta es, oh Crux, yo pensé que tenía plata. Tengo como 300 divines y un Mage, o sea que es imposible que me haga la build. Vamos a ver ahora mismo. Si agarro y me quito las cosas más caras del build.
Me quito el anillo y lo reemplazo con nada. Y me quito una curse. Creo que esto es lo que más daño. Tenemos 143 millones de daño. Es injugable. Injugable. 143 millones de daño injugable. Injugable la build. Y eso es teniendo en cuenta de que no tengo anillo. O sea, puedo poner un anillo distinto acá. Y esto va a subir el de peso. O sea, que probablemente va a ser como 150, 160. La build es 100% se puede replicar sin las dos cosas caras que tengo en el build. Que yo inicialmente, como la build pasada, que no estuvo en YouTube, era una Winter Orb que estaba intentando hacer, no me gustó. Entonces dije, ok, quiero que la siguiente build va a funcionar sí o sí. Y teníamos currency, así que pum, vamos a tirarle para que vaya bien. Pero ese es el punto. Y eso es a lo que voy. La build definitivamente no requiere esto. Esto, por supuesto, cuando estamos escalando y cuando estamos haciendo cosas que todas se integran muy bien entre ellas, cada uno de esos adicionales no suma uno, suma como 20. Porque cada uno suma uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. O sea, cada Power Charge no es nada más una Power Charge más. Es una Power Charge, una Endurance Charge, una Frenzy Charge. Las Frenzy Charge, claro, no me escalan nada más allá del daño, pero las Endurance Charge me escalan el AOE. Las Power Charge me escalan el Crit Multi. Las, bueno, cada carga también... Ah, cada carga también me da daño. No me acuerdo en dónde saqué lo del daño. Ah, no, no, eso lo descarté. Pues estaba pensando usar... La otra Timeless Jewel que tiene 10% de daño por cada carga que tengas de Endurance, por ejemplo. Y eso puedes sacarlo como 4 veces y es una locura. Ah, bueno, la maestría es 3% de daño por cada carga. Entonces es 9% realmente por cada una. Pero bueno, o sea, a lo que voy es eso. Una vez que llegas a esos breakpoints, el build se pone... más caro, pero también incrementa muchísimo el poder del build. Ahora, seamos sinceros. La mayoría de los builds se hacen todo el juego con 20 millones de daño. Y este build, quitándole como 1000 divines de precio y quedándonos como con 200 divines de precio, hace 160 millones de daño. ¿Hay acaso que hay algo que discutir acá? O sea, si se lo hace con esto, se lo hace con lo otro también. No hay ningún problema aquí. Y lo mejor es que toda la calidad de vida del build ya está integrada en las otras cosas. La otra cosa que sería medio rara y que quiero mencionar también son los charms y la Tat Which Was Taken. Déjame ponerla aquí al lado. Si me equivoco, es esta. Voy a ponerla aquí. Si la tenemos aquí cerquita. Ok, la Tat Which Was Taken... que tengo, tiene doble AOE y Crit Multi con Power Charges. Se puede eliminar el Crit Multi. Si eliminas uno de esos dos, de hecho vamos a verlo ahora mismo. Roll perfecto de estos dos valen 10 Divines. Que es lo que vale más o menos una Tat which was taken. Si identificar, vale 9,5, si no me equivoco. O sea que vale lo que vale la básica, por así decirlo. Y esto es roll perfecto. Si agregamos esto, que el roll de 20 me va a cagar... ahí te vamos a buscarlo sin roll... vale 95 divines. Yo la compré en 80. Ahora, ¿necesitamos esto? No, no necesitamos. De hecho, estoy recontracapeado de crítico. Creo que... ¿dónde está la Tat Which Was Taken? Está acá. Si me quito esto, pierde crítico. Pierdo 6% de crítico. Yeah. O sea, el 94% sigue siendo bueno. O sea... ¡oh, no! Perdí 16 millones de daño. No, injugable el build. Injugable. Oh, perdí 16 millones de daño injugable. De hecho, ahora me siento hasta estúpido porque yo dije, me va a hacer falta el crítico para el DPS. Ahora me di cuenta que no. O sea, es hasta mejor si consiguiera doble AOE y algo de calidad de vida. Algo como, yo qué sé, no te pueden estunear cuando estés haciendo leech. Me ahorro un punto en el árbol. No sé si llevará algo que escale. Ahorita se me ocurre nada en particular, pero estoy seguro que hay alguna otra cosa que escale con cargas. Tiene que haber un montón de cosas que puedes poner aquí en lugar de eso, que claramente vemos que ni siquiera hace falta en términos de daño. Y yo diría que lo más importante es el AOE. Eso me parece que es lo más cool del build, el AOE. Y trata de conseguir la mayor cantidad que puedas. Yo conseguí doble aquí, que es lo máximo que puedes conseguir en la Tat Which Was Taken. Uno acá. Uno acá. Y este no tiene porque pensé que me hacía falta el daño. Y por eso no lo tiene. O sea, probablemente voy a cambiar este por uno de daño.
me hacía falta un poquito de stats, por eso yo necesitaba el Strength Intelligence, porque si no, no me da para usar la Boy Battery, que es 245. 245 no llego si me quito estos 28. No llego ahí. Entonces, probablemente cambie este para que tenga Strength Intelligence y tenga más AOE todavía. Pero sí. Me parece que es una build muy, muy cool. Tiene muchísimas cosas interesantes, muchas cosas intrínsecas que escalan entre... entre todas las mecánicas que estoy mezclando acá, y la build está apenas en su infancia, por decirlo así, porque es level 91, todavía me faltan 9 niveles y 9 niveles puede cambiar esto por completo. Si veo que vale la pena hacer un update al build, lo haré. Si no, puede que lo deje en la descripción, como que esto es lo que teoricé para nivel 100 o algo así. Pues si vas a gastar más de 1000 divines en el build, probablemente vas a llegar a nivel 100, ¿no? O sea, yo no, porque nunca lo hago, pero bueno. Pero probablemente vas a llegar ahí si sí, vas a gastarte más de 1000 divines en el build. Pero bueno, esta es la vida que estaba jugando. Tengo otra cosa muy interesante que hacer con Slayer y no es un Power Charge Stacker. Quería disfrutar un poquito de la mecánica que todo el mundo está usando. De hecho, me faltan sockets aquí también. Me faltaba... Ah, eso era otra cosa. Ya veía yo que estaba, esto estaba bajito. Yo pensaba ponerme acá... Steel Skin... No sube 80 acá. El Steel Skin. Y si pudiera subir un poco más de armadura, pudiéramos usar Molten Shell, que nos daría aún más aguante. Yeah, o sea, me quedan todavía 3 sockets para inventarme algo, y ese algo va a ser defensivo, probablemente, porque de calidad de vida creo que no se puede ir más rápido que esto. Y tenemos bastante AOE, ya se sale casi que de la pantalla. O sea, es... Bro, ya. Yeah. Bueno. Anyways. Sí, ahí habían... Yo había pensado en eso, en el anatema para meter más curses. Eso es un buen dato. Y el anatema puede ser una versión... Para la versión barata sería buena. El tema del anatema es que si uso el anatema no puedo tener una power charge adicional. Ese es el tema. Y o sea, si... Compré este anillo, voy a usarlo 2 veces con el calandra. O sea, no puedo... No puedo usarlo una sola vez, es un desperdicio demasiado grande. Así que bueno, nada, eso. Ah, y por cierto, esto no sirve, olvídense del Laureate Zen. El Laureate Zen lo tenía porque dije, tal vez me va a faltar, como no tengo explosiones, ni proliferación, ni nada, me va a faltar, pero le pego la tabla a la pantalla, no noto ninguna diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Esto también es otra forma en la que puedo escalar el daño o el aguante. Por lo menos, si en lugar del Laureate Zen estoy usando un Progenesis... Ahí está. Esto le ponemos Fortify y le ponemos el Steel Skin, por ejemplo. Listo, ya está. 120k de Effect Hit Pool. Y este es un build que principalmente lo vas a usar para mapear, porque eso es lo que estaba pensando. Vas a tener activo el Progenesis todo el tiempo. Pero es podemos hacerle mucho más al build. En serio, o sea, estoy haciendo como que... Yo nunca hago un build en el que todavía no esté como listo, no haya pensado por completo. Porque me parece tan tonto lo fácil que es escalar las cosas del build, porque todo esto es barato. La Boy Battery, ¿qué vale? La Boy Battery vale... El roll no importa, sinceramente. El Cast Speed tal vez un poquito, pero vale 15C. El Malachi's Loop, sin esto, corrupto, con el roll perfecto que importa, que es este, vale 20C. El Will Clash con más uno a las Power Charge vale 11 Divines. Todavía es viable, pero sin esto vale un caos con el roll perfecto de acá, que vale un caos, dos caos, no vale nada. El Bachelor of Brotherhood, si no tienes la course adicional, vale 30 caos. O sea, eso lo puedes montar en cualquier build. Hay las Ralakesh. Las Ralakesh son carísimas, ¿verdad? ¿Cuánto valen las Ralakesh? 10 caos. Si le ponemos con roll perfecto de caos resistance, 70c. Dumb. Es muy fácil hacer funcionar esto. Y ahora entiendo con más claridad de por qué el 50-60% de los builds está usando un combo. Exactamente este combo o similar a este combo. Pero bueno, eso es todo, gente. Espero que hayan disfrutado el video. Les quería hablar un poquito del proceso de cómo estuve pensando el build y de cómo lo estuve haciendo y lo que he estado jugando. Y voy a disfrutarlo un poquito más antes de pasar a la siguiente cosa, que no es un stacker de Power Charge, nada de esas cosas, pero puede ser un Slayer o un Champion. Todavía no estoy seguro de qué, pero ese va a ser muy, muy tanque y es una mecánica que
no he visto que haya gustado realmente. Y eso que la mecánica la pensamos la liga pasada o la antepasada, pero no me he dado tiempo para hacer el build y esta liga la voy a hacer. Pero bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado el video. Y nada, díganme qué han estado jugando últimamente, qué build roto han visto por ahí. Díganme en los comentarios. Y si podemos chequearlo y tal vez darnos algunas ideas, porque eso sí, estoy lejos de terminar la liga. Me quedan todavía muchas cosas que probar, muchos builds que tengo ganas de hacer, muchas combinaciones locas que se me están ocurriendo y todavía tengo mucho más para ofrecer. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.